Hey, ¿qué rollo, amigos de YouTube? Acá Monster Droid y estamos en un video para hablar de un tema muy importante que, bueno, fue una controversia gigantesca del emulador de Xbox 360, ¿no? Una controversia que de verdad, enorme, porque me estaban diciendo muchos comentarios muy feos de que maldito niño rata, por tu culpa, los chinos lo banearon y todo esto. No, yo mismo expliqué en el video cuando lo subí que este tipo de servicios, porque también lo tiene Nvidia, con su Nvidia Hub, este tipo de servicios generalmente, también existe un servicio que se llama OnLive para jugar juegos así por la nube. Entonces, este tipo de servicios cuesta. Y quería hacer este video para explicarles, ¿no? Que en realidad, me estaban comentando eso de que los chinos nos banearon y todo esto, pero no es cierto, ya que yo estoy jugando, como están viendo en estos momentos, aún yo puedo jugar. ¿Por qué? Porque yo no me acabé mi tiempo. O sea, cuando ustedes abren la aplicación por primera vez, básicamente como que les dan un cierto tiempo determinado que lo pueden usar gratis. Una vez que pasa ese tiempo, que la pudieron usar gratis, ya le requieren que ustedes, bueno, paguen obviamente una suscripción anual o mensual del servicio. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Muchas personas jugaron demasiado tiempo, demasiados días, no sé. ¿Y qué pasó acá? Pues bueno, los chinos no nos banearon, simplemente se les acabó el tiempo y lo que tienen que hacer es pagar. Ahora, el problema para pagar en esta aplicación es que es una aplicación china, entonces no, la verdad, para saber qué están haciendo está literalmente en chino. Entonces, el asunto es así, o sea, no tanto fue mi culpa de que se petara o algo así. Simplemente, como pueden ver, yo estoy jugando aquí porque en realidad yo nada más jugué para hacer el video y de ahí en fuera no volví a jugar. Y ahorita estoy volviendo a jugar y puedo jugar perfectamente. Entonces, es lo que pasa. Estaré buscando otro tipo de servicios de este tipo para que ustedes puedan jugar este tipo de juegos como online, pero que sean gratis de preferente. Entonces, es lo que pasa en este caso. Se les acabó el tiempo gratis de prueba y por eso ya no pueden seguir jugando. Entonces, por ejemplo, pueden hacer la prueba, pueden descargarlo, baja en la descripción, pueden descargarlo de vuelta en un dispositivo totalmente nuevo, otro dispositivo aparte del suyo, y van a encontrarse con que van a poder jugar. Cualquier persona que lo descargue por primera vez en su dispositivo va a tener el tiempo de prueba y van a poder seguir jugando. Entonces, es lo que pasó, señores y señores. Una disculpa por las confusiones. Yo también pensé que sí era lo de los baneos de los chinos, pero hoy decidí abrirlo a ver qué pasaba. No sé si me ocurrió abrirlo. Y pues vamos, que estoy jugando. Entonces, básicamente me di cuenta que era eso. Entonces, investigué todo en foros, porque busqué en una página que te manda la aplicación, y con el traductor de Google, más o menos vi eso de que, pues de que es una membresía que tienes que estar pagando por mes o por año para poder seguir jugando ese tipo de juegos. Todo ese tipo de servicios obviamente tienen un costo, y pues para mantener sus servidores, ¿no? Entonces obviamente uno tiene que pagar. Entonces, lo que pasó, así que bueno, como una pequeña probadita de lo que puede venir en el futuro con otro tipo de apps, está muy interesante. Pero bueno, por mi parte creo que sea todo por este video. Espero aclarar esa duda. El link va a estar en la descripción. Quien no sepa de este emulador, dejaré el video en la descripción donde dice la review, y pues bueno, para que sepan cómo se usa. Y pues también, para que, bueno, si no lo han jugado, lo pueden jugar por un determinado tiempo. ¿Cuántas horas exactamente? No sé, pero yo ya lo jugué tres veces, la vez que hice el video, una vez extra y esta vez, y aún he estado pudiendo jugar. Entonces, posiblemente las personas que se los banearon, entre comillas, fue porque jugaron demasiado tiempo. Así que, si no lo han jugado, pueden pasar a descargarlo y jugarlo para que vean, pues, cómo va el asunto. Entonces, por mi parte, ya todo por este video. Espero haber aclarado las dudas que tenían, porque la verdad sí fue muy feo para mí. Me estaban atacando muy feo y bueno, ese es el asunto. Es una membresía, hay que pagar, no estamos baneados, simplemente hay que seguir pagando para seguir jugando. Así que nada, nos vemos en el siguiente video, se cuidan, un abrazo y bye.